Va a mencionar unas palabras. Y pues nada, ya desde esta mañana ya hemos establecido, hemos hablado acerca de la motivación, que probablemente esta motivación que se ha establecido desde la mañana se ha continuado. No vale la pena volver a mencionar de qué tipo de motivación hemos estado hablando, porque ya eso ya lo sabemos. Y dice Geshe-la, además vosotros habéis estado aquí durante todas las sesiones, lo cual es maravilloso, no como yo, que me he ido a acostar un ratito. Uno nunca sabe, ¿no? A lo mejor ustedes se van al cielo y yo me voy a los infiernos. Dice, lo que sí os puedo decir es que me regocijé muchísimo. Mientras estaba acostado, yo me regocijaba y alegraba por todo lo que estaban haciendo. Y ahora yo la verdad es que no quiero quitar mucho tiempo, porque ahora lo más importante es recitar la mayor cantidad de mantras de Om Mani Padme Hum, pero es la última sesión, así que hay que recordar bien la dedicación. Así que la dedicación, que todo lo que hemos llevado a cabo el día de hoy, pues que sea para que pues las enseñanzas puedan seguir extendiéndose, puedan seguir manteniéndose de la manera más estable. Y también pues para dedicamos para que todos los seres puedan encontrarse con la auténtica felicidad y bienestar, y también dedicamos por todos esos conflictos que existen en el mundo para que se pacifiquen, para que exista armonía, para que las enfermedades desaparezcan y para que pueda el mundo pueda vivir en paz y en armonía. Y entre más grande sea nuestra dedicación, más grande también los beneficios. Y también dedicamos por todos aquellos seres santos, aquellos seres cuya vida es un ejemplo para los demás, aquellos maestros, cualquiera que sea su tradición, que están guiando a los demás seres por un buen camino, con unas buenas enseñanzas, pues que ojalá puedan continuar con esa actividad, con esa enseñanza, con ese ejemplo. Y bueno, pues también por todos aquellos
centros, aquellos lugares, grupos, ya sean budistas como no budistas, de cualquier otra religión, que están trabajando para el beneficio de los seres, que están trabajando realmente para que los seres puedan mejorar como seres humanos. Pues pedimos para que todos estos centros puedan seguir progresando, puedan seguir creciendo, puedan seguir dando ese servicio en beneficio de los seres, y que también dedicamos para que todas aquellas personas que trabajan en esos centros, en esos lugares, pues puedan continuar con esa labor, puedan evitar enfermarse, superar la enfermedad y que tengan una vida larga para que continúen con esa labor que hacen. Y pues en especial si nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos y hacer estas variedad de actividades juntos, es gracias pues a este centro. Entonces, en especial también dedicamos para que este lugar, este centro, pueda seguir creciendo, pueda seguir aumentando, y pueda también todos aquellos que trabajan y colaboran en este centro pues puedan tener una vida larga, puedan que no se enfermen, que tengan una vida larga y puedan continuar con su labor de beneficiar y trabajar para el beneficio de los seres. Y pues nada, simplemente muchísimas gracias. Y por favor, que hagamos las recitaciones como lo hemos hecho hasta ahora, que no hagamos algo especial simplemente porque está aquí Geshe-la. Dice que él va a hacer sus oraciones por su cuenta, así que nosotros hagamos como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, unos momentos de silencio. Y generemos esa mente de alegría de poder todavía disponer de un rato para hacer esto tan maravilloso, de que es intentar desarrollar la compasión y recibir la energía y la influencia inspiradora del Buda Chenrezig. Y refresquemos que no se separe nuestra mente en ningún momento de la motivación. Recordemos que podemos ofrecer mucho a los seres. Tenemos condiciones de las que ellos carecen y todo lo que tenemos lo hemos recibido de los demás. Entonces no podemos mirar a otro lado y abandonarlos. Son tus madres, te han creado con bondad. Entonces ahora es nuestra ocasión de poder realmente devolver la bondad que hemos recibido. Intenta realmente como generar ese deseo de poder hacer tu vida significativa creciendo en la compasión. Y para eso no hay mejor práctica que la del Buda Chenrezig, que nos ayuda a eliminar el demonio del egoísmo. Entonces, cuando recitemos el mantra, las oraciones que sean una súplica hacia Chenrezig y también un despertar de nuestra propia compasión, que realmente queramos, determinémonos a crecer en esa dirección. Recitamos las oraciones, página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en ecuanimidad
libres del apego hacia los amigos y del enfado hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Osashipoki yusin meto tram rirap linsim nideyen pa. Página 160, la oración de súplica del final. Precioso Maestro, te ruego que me concedas todos los logros del camino, desde la devoción al Maestro hasta la conclusión del adiestramiento, el estado barra unificado. Te ruego que me concedas las bendiciones para que mi mente se convierta en el Dharma en el camino y que no haya obstáculos en el sendero, que pueda abandonar todos los conceptos erróneos y reciba inmediatamente las dos preciosas bodhicitta. Entonces piensa que Guru Chenresi está complacido con nuestra súplica y accede a esta súplica. Entonces puedes visualizarlo o enfrente o sobre tu coronilla y recuerda ese cuerpo glorioso, puro, de luz. Es la encarnación de la sabiduría, la compasión, la bodhicitta, que irradia por todo ese cuerpo de luz. Está sentado con las piernas cruzadas, sus dos manos juntas a la altura del corazón, sosteniendo la joya que concede los deseos. La mano derecha sostiene un rosario de cristal y la mano izquierda sostiene una flor utupala. Y está engalanado con todas las ropajes divinos y joyas y ornamentos y posee todas las marcas, los signos de un Buda totalmente iluminado. Recuerda ese rostro bondadoso, compasivo, que te mira a ti y a todos los seres, infundiendo esa paz, ese consuelo, esa serenidad. Y aspira a generar sus mismas cualidades. Que sea tu protección, que sea tu guía, que pueda morar siempre en nuestro corazón. Y recordemos al recitar el mantra o cualquier oración que no se separe nuestra mente de la mente de la bodhicitta. Recitamos los dos primeros versos. Con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres que son más preciosos que una joya que concede los deseos, los consideraré en todo momento como lo más preciado. En compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré lo más querido y supremo. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 Om mani padme hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Seguimos recitando el mantra en silencio, recordamos la visualización, siente la presencia del Buda de la compasión y desde todo su cuerpo irradia esa luz y néctar que desciende sobre ti, sobre todos los seres, apaciguando todo el sufrimiento y las causas del sufrimiento, especialmente la actitud egocéntrica que nos impide considerar a los seres como algo único, como algo precioso, como lo más importante. Om Mani Padme Hum. Los otros dos versos.
Vigilante, en el momento en que surja un engaño en mi mente, que me ponga en peligro a mí o a los demás, lo haré frente y lo evitaré sin demora. Cuando vea seres malvados por su naturaleza y abrumados por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento, los consideraré como algo querido y difícil de hallar, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 Om mani padme hum. Seguimos recitando el mantra en silencio. Mantenemos la visualización de la luz y néctar que fluye desde Chenresi hacia nosotros, hacia todos los seres, purificándonos totalmente de todas nuestras negatividades, especialmente la actitud egocéntrica, y especialmente purifica los obstáculos que tenemos para reconocer cuando surgen los engaños y aplicar los antídotos, así como los obstáculos que tenemos para abrir nuestro corazón hacia las personas muy negativas o las personas que nos desagradan. Entonces, quedamos impregnados de la energía de la compasión y la bodhicitta que permite abrir nuestro corazón hacia todos los seres.
Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Cuando alguien a quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, consideraré a esa persona como a mi sagrado maestro. Om mani padme hum, 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 Om mani padme hum. Mantener la recitación y la visualización, generar ese deseo profundo realmente de poder no guardar rencor a los seres que nos hacen daño, ya sea por envidia y poder aceptar la derrota, o ya a los seres a los que hemos beneficiado y nos devuelven daño, pues que realmente los consideremos como algo muy precioso y nunca los alejemos de nuestro corazón. Entonces el néctar y la luz de Chenresi purifican nuestra mente y nos da la fuerza, la energía de la compasión, que nos permite irradiar la compasión hacia todos los seres sin distinción.
Mani Padme Hum. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres. Tomaré en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. Sin verme afectada por los oscurecimientos de las supersticiones de las 8 preocupaciones mundanas, que me vea liberada de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Mantener la recitación del mantra, recordar el néctar que limpia, que purifica pues nuestras resistencias, nuestros obstáculos, para tomar el sufrimiento de los seres y ofrecerles toda la felicidad, así como purifica nuestro apego a lo mundano y otorga pues la sabiduría que comprende las cosas tal como son y la bodhicitta que permite abrir nuestro corazón a todos los seres.
Mani Padme Hum. La oración de la página 163. O 160. Perdón, sí, 163. Oh compasivo, te ruego que extiendas tu santa mano y nos lleves a mí y a los demás seres hacia tu reino puro y gozoso tras esta vida. Sé nuestro amigo virtuoso para siempre y llévanos rápidamente a la budeidad. Entonces piensa que Guru Chenrezig acepta complacido nuestra súplica e irradia luz, energía gozosa que hacia ti, hacia todos los seres, disipando totalmente todos los el pesar, todo el sufrimiento, toda negatividad, todos los oscurecimientos, e impregnándote de esa energía jubilosa, del amor, la compasión, la sabiduría, la bondad. Entonces viene a tu coronilla y se absorbe en ti, en el corazón, impregnando toda tu ser, toda tu mente con sus sagradas cualidades. Te fundes en la experiencia Chenrezig. Y desde el corazón, donde se encuentra en su corazón el mantra, se irradia luz poderosa, inunda todo tu ser, sale por todos tus poros en todas las direcciones y llega a todos y cada uno de los seres, aliviando el sufrimiento, el pesar y especialmente las causas del sufrimiento. Piensa en las personas que nos rodean, las personas en los hospitales, las personas sin hogar, las personas que tienen diversos problemas de enfermedad o por falta de trabajo, por falta de afecto, de calor humano, cualquiera que sea el problema o el sufrimiento, al contacto con esta energía del mantra y de la luz, sus corazones se alivian, los oscurecimientos se eliminan y se impregnan de las cualidades del Buda Chenrezig. Entonces hacemos llegar, según recitamos el mantra, visualizamos que se irradia esta energía en todas las direcciones, a los seres de este mundo y de otros mundos, de este reino humano y de otros reinos humanos. Intenta hacerlo tan vivo y genuino como puedas. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Hum. Om Mani Padme 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 Hum. Seguimos en silencio unos momentos. Om Mani Padme Hum.
Visualiza y siente que todos los seres han recibido todo lo que necesitan para su felicidad temporal y última, que han purificado sus mentes y han, y especialmente han desarrollado todo su potencial en las cualidades del Buda Chenrezig. Y determínate a vivir de acuerdo al buen corazón, a la compasión. Recuerda que Chenrezig mora en tu corazón y que toda nuestra expresión, toda nuestra actividad sea pues la expresión de la bodhicitta. Y antes de dedicar, nos regocijamos de todo el trabajo hecho durante el día, especialmente habiendo tomado preceptos y siendo un día tan especial. Alegrémonos por el esfuerzo, tanto propio como el de todos los compañeros y de tantos y tantos seres ahora en este mundo, haciendo tantas acciones virtuosas. Hacemos la dedicación. Karen, no sé si que se la quiere decir algo antes de la dedicación. Vale, entonces vamos a la página 236, las dedicaciones habituales que hacemos con Gesela. Dedico, perdón, en tibetano. Daso nyesa pegedwa di tendandro wakula dambenda kepa yesun los antrapalli tempeñin por indusasiso chanchu sencho rinpoche ma kepanan kieyuchi kieva nyampa mepaya gone gondu pelwarso Yampel pavo yitan quien padan, kun tu sampo de yan de sinte, de da kun yi yesu da lo yi, ge wa di da ta che ratungo, du sun se pe gel wa tan che ki, gong wa gan la cho tu nam pade, da gi ge we sa wa di kun kya, Sampo Choche Ratun Gombardi. Abrir en la página 273, que haremos las oraciones de larga vida, pero antes de eso quiero dedicar también por el buen renacimiento de Pepe Serrano, del padre de Juanjo, de Jessy, de la madre de Reyes Pomata, de la madre y hermana de Marcelino, así como todas las personas que han fallecido recientemente o están a punto de fallecer y se encuentran en el estado o se encuentran en el estado intermedio, que puedan tener pues una mente serena, compasiva, puedan tener un buen renacimiento, encontrar maestros Mahayana plenamente cualificados, practicar las enseñanzas con diligencia y pureza y lograr rápidamente la liberación y la iluminación. También dedicamos por la muy pronta recuperación de la Madruyu, por Inma Toril, por Ricardo Barrado, por Ricardo Eduardo y Javier Barrado. Estas personas, algunas tienen enfermedades, otras problemas de trabajo, otro tipo de problemas. Por la familia Rosita Yabaca, el marido de Rosa, Carmen Estén Morales, por Guillermo Kushikawa, Francisco Moratalla, Paquita Saez, Adrián Pérez, Rosello, Paquita Baeza, Marisa Madrona, hermano de Inés, Ángela y Angelita, Neus Molina y la familia Molina, Carmen, Xavi Alongina, Albert Martínez, Pepa, hijo Ramón, Carles Montañez, familia Lapón, Dolores Aznar, abuela de Juan Carlos, la abuela de Juan Carlos, Miguel y su familia. También por todos los estudiantes, todos los seres que ayudan a los demás, especialmente los estudiantes de este lugar, los que por aquí pasan, los que ayudan con su servicio o los que ayudan pues económicamente, que todos ellos y sus familias puedan verse libres de obstáculos y puedan completar el camino rápidamente. Que tanto este centro como todos los centros de la FPMT o los centros de Dharma que ayudan a los seres que puedan tener todas las condiciones espirituales, humanas, materiales para seguir ofreciendo el Dharma Mahayana a los seres. También pedimos por la larga vida de Suante el Dalai Lama, Lamazopa Rinpoche, Gesela, Osil Rinpoche, Dagri Rinpoche, todos los maestros que nos guían a la iluminación,
que tenga una vida saludable muy larga, que podamos recibir continuamente de ellos enseñanzas y ponerlas en práctica. También dedicamos por los sagrados proyectos de todos estos maestros, especialmente por la libertad del pueblo tibetano, que cesen las inmolaciones, que pueda, ojalá, su santidad volver a un Tíbet libre e impartir el Dharma a su pueblo, y los diferentes proyectos de ayuda social, proyectos de la FPMT, de la Mazopa y la Mazopa Rinpoche y la Mayese, como son pues la construcción, las escuelas, comedores, clínicas, ayuda en los monasterios, ayuda en a los diferentes maestros en las clínicas, también en la construcción de los diferentes objetos sagrados y los centros de Dharma, que siempre puedan ser del máximo beneficio para todos los seres. Y hacemos las oraciones de larga vida en la página 273. Haremos la primera en tibetano, la siguiente la vamos... Bueno, también en tibetano, pero no me sé la canción. Kanri rawe korwen singande pendan dewa malu yumbuene chenre siwan ten sin yaso di shape site bardu ten yushi Toni ninje jesun jupelan seche serse ganchen tendrungon chana pemo ten sin ya sola solwa de so son sun londruso. 279 la Mazopa Rinpoche. Tu su chanse yangon yerwe ten sin kion pelwe kun son do porse chosun kurwe lemo tu drupa Daso dulye gondusha tenso. La oración de Gesela al final del todo, la última página. En la mansión rodeada por un remolino de luz de 5 colores. A la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las 2 inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad. Suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del victorioso. Oh Losan, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. Oh Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de sutras y tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los 7 tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el Abhidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del Vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del Dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, Dharma y la asamblea de guardianes. A los que tenéis el compromiso, el rey del Dharma y la señora del reino del deseo. Para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y ya por último la oración del anterior, la de compuesta por Lin Rinpoche. Por el poder de las bendiciones de las 3 joyas infalibles y por nuestra determinación sincera y pura, que pueda extenderse y florecer la preciosa joya de las enseñanzas de Buda en todos los países a lo largo y ancho de Occidente. Que todos los que allí vivan junto con sus seres queridos y que sigan las enseñanzas con confianza y respeto puedan apaciguar todas las condiciones adversas para su práctica de pura del sagrado Dharma. Puedan tener condiciones excelentes y favorables. Que éstas se incrementen como una luna creciente y en especial que las enseñanzas del Buda, que son fuente de felicidad y bienestar, florezcan. Que todos aquellos que practiquen este camino sublime nunca se vean oprimidos por las huestes de obstáculos y condiciones adversas y que todas estas aspiraciones y deseos se logren de forma espontánea.